Buenos días. Hoy, Domingo de Ramos, comienzo de la Semana Mayor, comienzo de la Semana Santa. Es una semana para que ustedes y yo busquemos de manera muy especial a nuestro Dios. Es un momento especial para nosotros en esta semana, Semana Mayor, renovarnos espiritualmente. Y también buscar la paz con nuestros hermanos, la paz con nuestro Dios. Vamos a compartir esta palabra de este Domingo de Ramos. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana hasta mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues que Él lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Los malvados me cercan por doquiera, como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado y se pueden contar todos mis huesos. Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. No te quede de mí tan alejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cantaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo, glorifícalo, linaje de Jacob, témelo, estirpe de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todo doble en las rodillas, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Hoy se lee la pasión de nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia nos presenta dos opciones: la pasión de forma larga y la otra, la pasión de forma breve. Vamos a leer la pasión de forma breve. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: ¿no oye todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado con ocasión de la fiesta de la Pascua. El procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los ahí reunidos:
¿A quién quiere que le deje en libertad, Barrabás o a Jesús, que se dice Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó a decirle: no te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador le preguntó: ¿a cuál de los dos quiere que le suelte?, ellos respondieron: a Barrabás. Pilato le dijo: ¿y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? Respondieron todos: crucifícalo. Pilato preguntó: ¿pero qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez más, con más fuerza: crucifíquelo. Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo: yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes. Todo el pueblo respondió: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio, a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y, arrodillándose ante él, se burlaban diciendo: ¡viva el rey de los judíos!, y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos, echando suerte, y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: este es Jesús, el rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban moviendo la cabeza y gritándole: tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo: has salvado a otros y no puedes salvarse a sí mismo. Si es el rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo ama, pues él ha dicho: soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de las 3 Jesús exclamó con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabatani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y, sujetándola a una caña, le ofreció de beber, pero los otros le dijeron: déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 partes, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús
al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Hoy, Domingo de Ramos, leímos la Pasión Breve de Jesucristo y en esta Semana Santa vamos a escuchar la Pasión dos veces, el Domingo de Ramos, en el día de hoy, y el Viernes Santo. Esta Semana Santa es un momento muy importante para que ustedes y yo nos acerquemos a Dios, para que ustedes y yo nos veamos de una manera muy seria cómo estamos, cómo vamos, qué debemos hacer, qué debemos cambiar, qué tenemos que hacer para ser cada día personas más auténticas, qué tenemos que hacer cada día para ser mejores hijos de Dios, qué tenemos que hacer para que ustedes y yo nos acerquemos más a Jesús, qué tenemos que hacer para que el Señor viva en nuestra vida. Nos dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, mire que estoy en la puerta y llamo, si me abre su corazón, si me abre su puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Preguntémonos si ya el Señor está conmigo, si el Señor vive conmigo. Y la Semana Santa de cada año nos sirve para hacernos esa pregunta. Si cada año nos acercamos más a Jesús, si cada año vivimos más con Jesús, si cada año tenemos a Jesús más en nuestro corazón, nos lo tenemos que preguntar, y nos lo tenemos que preguntar muy seriamente, porque esa pregunta nos la tenemos que hacer acá en esta vida, si de verdad queremos nosotros vivir una vida de conversión, si de verdad nosotros queremos un cambio de vida, nos lo tenemos que preguntar. Y es aquí en la vida que nos tenemos que preguntar, porque cuando ya nos llame a la casa del Padre, se nos acabó el tiempo, ya vendrá el juicio, ya vendrá aquello que nos dice Jesús, de acuerdo a cómo haya sido sus obras, será su recompensa o su castigo. Y hoy en la Pasión escuchamos cómo fue esa pasión, el sufrimiento de Jesús, cómo llegó hasta la cruz y nunca dijo nada, y saber que todo eso Él lo hizo por amor, todo lo hizo por su salvación, por mi salvación, por la salvación de todos, porque era la única manera para que ustedes y yo nos reconciliáramos con el Padre, era la única manera para que la puerta del cielo quedara abierta, era la única manera para que ustedes y yo tuviéramos esperanza. Y Jesús nos abrió la puerta del cielo, pagó la penitencia de nuestros pecados porque nos amó. Y ese tiempo de pasión, de sufrimiento, de muerte de Jesús, dicen los teólogos que fue el momento donde el Padre amó más a su Hijo, fue el momento donde el Padre estuvo más compenetrado con su Hijo, porque es el momento en las dificultades que nosotros pasamos en la vida donde el Señor está más con nosotros, aunque a veces pensamos que estamos solos. Por eso esas palabras de Jesús cuando dijo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esas palabras de la cruz cuando Jesús estaba ahí, esas palabras de Jesús a veces también las llevamos nosotros y a veces se las decimos al Señor, cuando en ese momento de crisis, cuando es un momento de enfermedad, cuando es un momento de dificultades, cuando es un momento de problemas, cuando en esos momentos que nos sentimos solos, en esos momentos cuando sentimos nosotros que el norte de nuestra vida no la tenemos muy claro, pues tenemos que decir como Jesús, tenemos que buscar al Señor y le tenemos que decir ahí de rodillas, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Él en nuestro corazón nos hablará y nos dirá no. En ese momento es donde yo estoy más unido, caminando contigo. Jesús ahí en la cruz se lo dijo al Padre, pero ese fue el momento en que el Padre estaba más unido a su Hijo. Pero el Hijo y el Padre sabía que eso tenía que suceder, porque el Padre y el Hijo amaba tanto
al mundo, de que Jesús nos lo dice, tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, para que todos nos salvemos por medio de Él. Y el Hijo amó tanto al mundo que se entregó por nosotros y nos dijo, no hay amor más grande que este, que da la vida por sus amigos. Por lo tanto, ese fue un momento en que nuestro Dios lo quiso así, para el bien y la sanación de todos nosotros. Por lo tanto, Jesús es el mejor bienhechor que nosotros tenemos aquí en esta vida. El mejor bienhechor de la humanidad se llama Jesús de Nazaret. Por eso, al mejor bienhechor, aquel que quiere lo mejor para nosotros, es a Él a quien tenemos que escuchar. Es a Él en que nosotros tenemos que seguir. Es a Él a quien nosotros tenemos que amar. Es a Él en que ustedes y yo debemos poner nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestra fe, nuestro amor, porque Él quiere lo mejor para nosotros en esta vida y en la eternidad. Nos quiere dar a cada uno de nosotros la vida eterna. Que este domingo de Ramos, comienzo de la Semana Santa, sea un momento para decirle al Señor, Dios mío, y ponernos en las manos del Señor. En este momento de Semana Santa es para renovar, si no lo hemos hecho, cada día la confianza y el amor para con Dios. Y si todavía no hemos hecho ese camino de conversión, aprovechemos este año para comenzar a entrar por ese camino de conversión, y ahí tenemos que estar hasta que el Padre nos llame a su presencia. Que esta pasión de Jesús nos sirva a nosotros para pensar cómo está nuestra vida, a dónde estamos y para dónde vamos. Vamos a finalizar en mano de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito, ruega Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.